Solamente hay una historia que responde las preguntas más importantes de la vida y le da un sentido duradero de propósito y significado. Esta es la historia que inspira todas las demás historias. Es la historia verdadera que nos define a cada uno de nosotros. Esta es esa historia. ¿Cómo empezó todo? Como todas las historias, esta comienza en el principio con el autor, quien es Dios. Él creó todo por medio de su palabra. Con una palabra aparecieron las galaxias, con las estrellas y los planetas. La Tierra fue diseñada para que la vida floreciera. Todo lo que Dios hizo fue gloriosamente bueno e impresionantemente perfecto. Lo resaltante de la creación de Dios fue el primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva. Dios le confió a sus amados hijos todo lo que Él creó, dándoles solo una norma. No debían comer del fruto de un árbol específico. Ellos vivían en obediencia amorosa, adorando a Dios como su Padre Celestial y disfrutando de perfecta armonía con la creación, el uno con el otro y con Dios. Teniendo en cuenta nuestro mundo de hoy, es obvio que la paz perfecta no duró. El caos, las guerras, las enfermedades, los problemas, cada uno de nosotros tenemos nuestra parte. ¿Qué salió mal? Todo comenzó cuando un ángel caído llamado Satanás se puso celoso de Dios y decidió arruinar la perfección de la creación. Satanás tomó la forma de una serpiente y tentó a Adán y a Eva para que pusieran en duda la bondad de Dios y se rebelaran contra su única norma. En desobediencia, ellos comieron la fruta y la paz llegó a su fin, dándole paso al pecado y la muerte, los cuales todavía nos atormentan hoy. Si somos honestos, somos muy parecidos a Adán y a Eva. Todos nosotros nos rebelamos contra nuestro Padre Celestial, cargando nuestros corazones con temor, culpa y vergüenza. Nuestros cuerpos están afligidos con enfermedades, afecciones y muerte. La tierra está afligida con las tormentas, las calamidades y los desastres. Peor aún, el pecado nos ha separado de Dios, causando una división permanente, una separación horrorosa, llamada infierno. La consecuencia del pecado ha sido catastrófica. Es ineludible y no hay manera de arreglarlo, dejándonos a todos nosotros haciéndonos la pregunta, ¿hay alguna esperanza? El amor que movió a Dios a crearnos también lo movió a enviarnos un Salvador, quien de nuevo arreglaría todas las cosas. Con el paso de los siglos, Dios compartió los detalles exactos de la venida del Salvador, su nacimiento, su vida y su muerte. Todas las cosas en la Biblia señalan a ese Salvador. Hace casi 2000 años, Jesús vino a la tierra como Dios, el Hijo, para cumplir la promesa. Él nació milagrosamente, ya que su madre era una virgen. Al igual que nosotros, Jesús creció y experimentó la vida en la tierra. Pero a diferencia de nosotros, Jesús nunca pecó y siempre obedeció al Padre. Cuando Jesús tenía aproximadamente 30 años de edad, comenzó a enseñar en todo Israel, señalándole a la gente el reino de Dios y realizando muchos milagros. Después de unos años, fue acusado injustamente y condenado a una muerte agonizante en la cruz. Jesús amorosamente entregó su vida perfecta como un sacrificio para pagar por los pecados de la humanidad. Murió una muerte perfecta, tomando nuestro lugar, el inocente por los culpables. Pero la tumba no pudo retener a Jesús. 3 días más tarde, Dios lo trajo de nuevo a la vida. Jesús venció el pecado al morir en la cruz y venció a la muerte al resucitar de entre los muertos. Hoy, Jesús está sentado a la diestra de Dios como Rey y Juez sobre toda la creación. Esta es la historia del rescate del cual Dios ha sido el autor. Él nos invita a través del arrepentimiento y la fe para que hagamos de su historia de rescate la única en la cual confiemos y de la cual vivamos. Cuando lo hacemos, todas las cosas cambian. Y ahora, ¿qué tiene el futuro para nosotros? Para todo aquel que confía solo en Jesús para el rescate, Dios ha prometido restaurarle su corazón y liberarlo del pecado que lo mantiene prisionero. Porque Dios es amoroso, amable, misericordioso, perdonador, compasivo y fiel. Dios también prometió hacer todas las cosas nuevas. Un día habrá un cielo nuevo, una tierra nueva, para siempre libres del pecado. Todo lo que cause dolor y tristeza se irá. Dios también prometió estar con nosotros para siempre. Desde el momento en que confías en Jesús, tu relación con Dios es restaurada, porque Jesús ha quitado la división causada por el pecado. Llegar a conocer a ese Dios quien es todo amor
comienza hoy y continuará para siempre, porque la historia de Dios nunca termina. Puedes hacer de la historia de Dios la fundación de tu vida, inclusive en este momento, a través de las siguientes acciones: admitiendo tu necesidad por el rescate de Dios, pidiendo el perdón por tu pecado, confiando solamente en Jesucristo para que te rescate, siguiendo a Jesús en la fe a partir de este momento. Esta es la historia de Dios. ¿Y tú harías de esta tu historia?